Hola criptolunático, espero que estés genial. Soy el Lunax. Hoy día vamos a ver un concurso que ha creado Axie Infinity que se llama Arctic Loop Concept, que significa que hay que crear animación con los respectivos axis que tú tengas y hay que ser un bucle infinito. Mientras mejor sea el bucle, por supuesto que la animación va a quedar mejor y así podrías optar a ganar un equipo Axie. Entonces, está muy bonita esta arte y la quería coleccionar en un video para que todos la pudiéramos apreciar y así apoyar a los diferentes artistas que hay. Antes de comenzar, quiero agradecer a toda la comunidad que se ha suscrito al canal. Muchas gracias. También les quiero resaltar que tenemos una comunidad en Discord en la cual entregamos becas Axie y próximamente becas en Guanaca, para que te unas y así a futuro tú puedas ser uno de los que se ganen estas becas. Bueno compañero, Axie Infinity ha creado un concurso que se llama Arctic Loop Concept, que está acá arriba puesto por si lo quieren ver y así pasar a ver todos los videos que hay disponibles. Acá están invitando a la gente a que creen arte con sus diferentes Axie y creen un bucle infinito de animación. Entonces hay unos videos muy buenos que me gustaría coleccionar. También te quiero invitar a que si alguno de estos videos te gusta, realmente le des un like y lo compartas para que así el video se pueda volver más popular y por supuesto esta persona tenga la oportunidad de ganar un premio. Así que con el objeto de mostrarte estas animaciones muy bonitas, vamos a ir viendo todos los videos que se están presentando y que me han llamado bastante la atención. Y que por supuesto yo voy a apoyar con un corazoncito. Bueno compañeros, una de las artes que me ha gustado mucho dentro de todos los videos que hay es Erizule. Él acá pone todos los axis que participan en el video y es el que estábamos viendo en denante, pero ahora lo voy a poner en grande para que lo puedan apreciar mucho mejor. Estos videos tienen sonido para que lo aprecien y me digan si realmente ven dónde termina e inicia el bucle. ¿Qué les pareció? Es bastante bonito la animación, a mí me gusta, realmente va pasando de forma constante y no se nota mucho lo que es el bucle, así que le quedó bastante bien. Otra de las animaciones que también me gustó mucho es de Manzaninator, no sé si se pronuncia 100% así, pero se los quería mostrar porque también es bastante bonita esta animación. En particular, esta animación no tiene sonido, pero me gusta mucho el bucle que tiene. Mírenlo, la animación también está bastante bonita y eso me gusta porque los axis se ven bastante tiernos. Así que apreciemos todo lo que él ha creado. Ahí acaba de pasar el bucle y eso es lo mejor, que tampoco se nota, es bastante sutil, así que está bastante bonita también esta animación. Si te llega a gustar, recuerda dejarle un like. Realmente hay mucha gente con habilidades artísticas y que crea muchas cosas bonitas. Otro de los videos que también me gustó mucho se llama Nostradam, él es el que lo creó y también se los quiero mostrar porque es un bucle bastante bonito. Díganme si lo pueden percibir. Como ven, el video ya se ha repetido bastantes veces y pasa demasiado desapercibido lo que es el bucle, pero es bastante bonito igual porque hay varios axis en diferentes lugares. Otra arte que también encontramos es de Tony Space. Este es un GIF, es bastante cortito, pero también me gusta porque yo creo que a más de uno que ha jugado Axie Infinity le ha pasado esta situación. Observemos. Oh sí. Le pegas y este se recupera completamente, así que tienes que volver a atacarlo para que este se siga recargando y así infinitamente. Otro de los videos que también me gustó es de Basi Leonardo, este también es un GIF, es bastante cortito, pero muy muy bonito. Tampoco tiene sonido, pero se ve bastante bonita la animación y como ven es un bucle constante en el que siempre nos van mostrando lo mismo. Pero me gusta la animación porque también está bastante bonito y vemos el Axie desde diferentes puntos de vista. Otro artista que también encontramos que está participando se llama The Kawaii Lab Axie Art. Y también tiene un bucle bastante bonito
Este tampoco tiene sonido, lamentablemente, pero sí un arte muy muy bonita. Y como ven, el ciclo o el bucle tampoco se nota mucho, así que me gusta porque está constantemente ahí teniéndote atento. No sé si se dieron cuenta, pero acaba de iniciar la animación y pasa bastante bastante sutil. Este pasa cuando está el golpe, miren. Ah, en este momento, cuando se vuelve a devolver, ahí está el bucle. Y es muy muy interesante también, me gustó bastante. Otra animación que también me llamó bastante la atención fue de Jenna Angela. Acá literalmente nos pone a nuestros Axis echando una competencia en skate. Y como ven, el bucle es bastante interesante porque no se percibe cuando este termina y vuelve a continuar. Entonces también me llamó bastante la atención, le quedó muy bueno y tiene varios detalles cuando cada Axis va primero y también van tomando la delantera. Entonces también me gustó, así que pasen a dejarle un like en caso que les guste. Otro también que me gustó mucho es de Aria Lee. Literalmente, esto lo van a entender las personas que juegan. Si se fijan en la boca de este Axie, tiene Terror Chomp, si no me equivoco. Por lo tanto, los Axies están asustados porque este Axie literalmente inflige miedo. Así que véanle la cara de espanto y también es un ciclo bastante interesante. Otro de los que me gustó también es de Snare, no sé si se pronuncia así. Es bastante cortito el video, de hecho es un GIF, pero el bucle es constante y bastante entretenido. Literalmente se están columpiando y siempre es lo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Así que el bucle también me gustó bastante. Sumamente simple, pero bastante inteligente y bonito. Realmente chicos, hay arte muy bonita. Hay muchos videos por ver por si quieren pasar a ver esta arte. Realmente hay gente muy creativa que está poniendo mucho esfuerzo para hacer animaciones muy bonitas de lo que es Axie Infinity. En lo personal, a mí me encanta el juego y también me gusta cuando les dan vidas a través de la animación. Y créanme que hay artistas muy geniales. Como pueden ver, todos tienen diferentes tipos de arte. He visto en 3D, en 2D, bucles cortos, largos. Y bueno, ustedes pueden ir apreciando todos estos diseños que hay. Realmente hay mucho trabajo por atrás, así que si a alguien le interesa esta arte o quiere apoyar a los diferentes creadores de este contenido, realmente pueden pasar a dejarle un corazoncito y esto realmente los va a ayudar porque estarían participando para poder obtener un equipo Axie e inclusive becas. Entonces, a mí me gusta esta arte y todo el trabajo que hay detrás. Se los quería mostrar porque muy pocas personas muestran todo el arte que se está creando de Axie Infinity. Y yo creo que hay un trabajo muy interesante atrás, mucha gente está poniendo esfuerzo y creo que esto también ayuda a que Axie Infinity se haga más conocido, sobre todo con estas animaciones que son bastante bonitas y que pueden atraer a más gente a este increíble universo de las criptomonedas y los juegos blockchain. Como verán, cada artista tiene creaciones muy distintas, realmente hay mucha imaginación acá. Hay unos trabajos que a mí me encantan, los podemos ver bailando, tocando en una banda, de todo chicos. Realmente la creatividad es bastante grande la de esta comunidad. Me encantaría que me dejaras en la descripción si alguno de estos videos te ha gustado o si vas a apoyar a alguien con un like. Realmente si tienes algún otro video que yo no haya mostrado aquí, por favor déjamelo en los comentarios. A mí realmente me gusta esta arte e inclusive estos artistas si llegan a ganar o hacen un trabajo muy bueno, también los podrían convertir en NFT y vender estas obras a personas que aman el juego Axie Infinity. Por acá también encontramos un Axie Saiyajin, ahí está invocando todo su poder para atacar, así que también me llama la atención. Realmente hay unas creaciones muy buenas, muy interesantes, así que pasen a verlas porque creo que realmente se pueden divertir viendo unas obras muy muy interesantes. Este también es uno de los videos que me ha gustado mucho, es de Gluid. Es donde un Axie viene escapando de uno de estos monos finales. Ustedes lo ubican, son bastante difíciles de matar en la etapa 20. Y aquí viene corriendo porque le queda uno de vida. Así que el bucle está bastante bonito igual. Corre que te corre. También encontramos algunos Axies Superman. Este está bastante bonito igual, lleva el Axe ahí y el SLP en la cintura. Bueno compañero, te quería traer algo distinto de Axie Infinity porque realmente me gusta la animación y las personas que están participando en estos concursos, hay que apoyarlos por la creatividad que tienen. Así que si puedes pasar a darle un like a alguno de los videitos que te guste, se agradecería bastante porque también es un apoyo a la comunidad y a las diferentes personas que están creando un contenido distinto de lo que es Axie. Compañero, de mi parte me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estés muy bien.